talk about moving the home, please? Ahí conéctalo. I have no idea. No, sir. No, sir. Son, I'm trying to get to the bottom of it. No, I'm trying to... Esto me dijeron que me lo iban a pagar también. Sí, Armando, cuando llegaron los security, nos acaban de llegar los security. ¿Y sabe cuánto vale esto? Sí, nosotros lo tenemos ahí. Sí, ¿me lo van a dar? Sí, a nosotros no, nos llegaron recién hace... Mire, venga, yo con usted no tengo problema, no, ¿me entiende? Yo sí. La respeto mucho, venga, le voy a enseñar lo que hicieron, ¿me entiende? Yo me enfermé, le digo, tengo 2 semanas de no trabajar, hasta me rompieron unas venas del cielo de la boca, ¿vieron cómo estoy? Le estoy diciendo, cuidado, le digo, mire lo que me vinieron a hacer aquí. Y ahí tengo la prueba del cheque de que yo ya pagué, nomás que estaba en el hospital y no podía pagar. Y mire, me vinieron a poner esto y se me rebalsó la tina, mire. ¿Y qué es eso? Eso es el... Me vinieron a cerrar la pipa del excusado y se me rebalsó adentro. ¿Y por qué no me llamó a mí? Mire, me vinieron a hacer esto y yo ya pagué y se me rebalsó todo allá adentro. ¿Me entiende? ¿Usted cómo cree que yo estoy con esta situación? No, yo lo entiendo, pero nosotros en este caso no tenemos que ver nosotros nada. Pero si usted me hubiese llamado a mí... Yo personalmente hablo con Wanda porque yo personalmente conozco a la de Inline. Y yo ya le pagué. Pero si usted a mí me da el chance, porque ahora yo soy la nueva manager. Si usted a mí me da el chance, ya yo le dije a Armando, porque yo sabía el caso. Nosotros tenemos la scaring de usted, completa, nueva. Y eso solo podía, yo podía ir a Marine Line y decirle, mira, mire, aquí adelante. Y yo puedo arreglarle lo que usted necesite. Mire, aquí se me estaba pudriendo. Mire cómo está de húmedo aquí. Yo aquí, yo aquí traje zacate. Todo esto, mire, había un gran hoyo. Yo lo reporté varias veces. Reporté que me estaba inundando. Sí, mire cómo está. Porque usted era se me desniveló. Mire, se me desniveló todo. Mire cómo está de puro lodo ahí. Se me estaba pudriendo el hitch. Mire cómo está de podrido todo lo que estaba abajo. Mire, un gran pantano. Todo este zacate desde ahí, mire. Yo sé, porque usted, yo lo hice. Cuando yo estaba de leasing agent, yo sé que usted dio este complaint, pero no estaba en mis manos. Pero si usted me da a mí la oportunidad ahora de hacerlo, yo le voy a arreglar este problema, porque ahora me dieron a mí el presupuesto. Y tengo la scaring de usted, y le puedo ayudar a arreglar la casa adentro. Y yo le digo, se me está humedeciendo, me está saliendo mol abajo, la humedad. ¿Me entiende? Yo he tenido muchos problemas, muchos corajes con esto. Yo le enseño todo mi montón de botes de medicina que tengo ahí, se va a asustar. ¿Me entiende? Entonces, yo aquí vivo solo. ¿Me entiende? Entonces, la oportunidad de arreglarle. Mire, el problema, yo fui a rentar un terreno que está más accesible porque ahorita estoy low income y me están sube y sube. Y cada vez que voy a pagar es algo diferente. Yo le dije, yo ya no puedo más en esta situación. Ok, y si usted, me deja a mí hablar con ella y hacer un arreglo del lote, que podemos hablar con corporate y de que le ponga el piso. Déjeme explicarle que usted es más centrado. Yo con ella no quiero hablar, no la conozco. Mire, yo hablé con la corporación en Utah. ¿Me entiende? De que una vez me gritaron, me insultaron. Ella no quiere que usted se sienta mal, que ella pide disculpas, pero yo no quiero faltarle el respeto. Yo soy una persona decente, una persona adulta, y estoy haciendo lo correcto. No estoy robándoles ni renta. No, eso sí. ¿Me entiende? No estoy haciendo nada. Yo tengo la llave del buzón porque estoy esperando. Mi hermana la acaban de operar en El Salvador también. Pero ya usted tiene el terreno. Yo ya lo tengo, yo ya pagué. ¿Ah, ya? Ya pagué. Y el hombre me está cobrando si me lleva o no me lleva. Entonces no me dejan otra opción que llamar a la policía. ¿Me entiende? Porque yo tengo mi derecho de irme donde a mí ella me sienta mejor. Sí. Ella dice que sí, que no hay ningún problema, pero tiene que ser un proceso. Tenían que darnos los 60 day notice. Yo hablé. Y tenía que dar el insurance y había que ¿qué dar insurance de qué? Eso es problema de él. Yo le pago al hombre y él tiene que traer su insurance. Ellos son comerciales, no manejan con... Pero él nunca
nunca. Y él no está al lado para estar así. He's broken several things. That's the reason why we have a deposit now. Yo le digo, yo no estoy quebrando la ley. Y el depósito que se exige aquí va a poder sacarla, traer un depósito que se le devuelva a usted. No tengo para pagarlo ahorita. No puedo pagar. Si, ahí hasta me rebajaron donde me voy a ir. Uh-huh. Es mucha la diferencia. Uh-huh. $310 me lo dieron con basura, agua y sobre y todo porque... Para personas de casi de 60 años. ¿Me entiendes? Yo no estoy haciendo nada. Mire, yo quiero quedar bien con ustedes porque uno nunca sabe. Hice contrato para 2 años. Nunca he tenido problemas ni con los vecinos, nomás que con los perros. Usted ya sabe. Ahorita que vinieron los hombres a poner las ruedas, el perro salió otra vez queriendo atacar y se fueron corriendo todos para allá. ¿Me entiendes? Me vinieron a cerrar 2 días esa cosa. Mire, que no pueden entrar al baño. Ya le voy a enseñar todas mis recetas de medicina. ¿Me entiendes? Yo le digo, no es primera vez. Le digo, no, I understand. Okay, yeah. I'm sorry, ¿me entiendes? I don't have a problem. Only I want to move out because I don't can afford being among. Okay, I can fix that. I have the power to fix that. So she's you don't have to. You don't. I am corporate, so you don't have to worry about that. I'll take care of anything you need me to. Yo llamé a la corporación el año pasado porque me gritaron en oficina y me querían tirar para afuera cuando llegué a decir que porque me están aumentando. Yo sé que fue. ¿Me entiende? Y yo salí derechito para el hospital de Tomball. Pero si usted no da la oportunidad, yo le puedo conseguir el lote aquí barato, ¿me entiende? Yo pedí un montón de veces. Mire, esto vale una fortuna moverse. Estoy sin trabajo, ahorita estoy tratando de vender un carro. Usted tiene el poder de que le pongan este lote más barato. Más barato de lo que usted paga ya. Ahí es un contrato por 300, por 310. Y si no lo agarro hoy, hay 5 personas que lo quieren. Está bien, pero lo puede conseguir aquí más barato. Se lo digo porque ahora mismo usted tiene ahora mismo su mano lo que usted quiera conseguir. Yo voy a demandar por eso, porque es... Mire, es ilegal que me tapen el excusado. Yo estoy enfermo, mire, le voy a enseñar. Mire, eso es ilegal, es antihigiénico. Y yo voy a demandar por eso, por daños y perjuicios. Yo como ustedes no tengo nada. No, yo sé que ¿me entiende? Yo no. Yo sé que usted siempre se ha portado muy bien conmigo. ¿Me entiende? Yo le digo... Si me da chance, yo le puedo dar el lote, sinceramente, ahora que la corporación aquí hay que aprovechar. So, el lote se lo puedo dar hasta más barato de lo que dice allá, de lo que le van a dar allá. Yo tengo el scaring de usted. Y si quiere, podemos ir al shop ahora y se la puedo enseñar para que usted vea. Porque yo se lo prometí. Yo digo, sí, mire, de verdad. Pero no teníamos que llegar a esto. El hombre me dijo que si se la lleva o no se la lleva, son $2,000. No, él no tiene que hacer eso. Ellos han trabajado. Okay, pero nosotros podemos llegar a un acuerdo con eso. Corporate puede pagar por lo que él le va a cobrar y todo eso. Podemos llegar a un acuerdo. Yo quiero ayudarle, no quiero que se pongan problemas. No, pero la mera verdad, le digo, me he sentido mal, tanto problema aquí que he tenido. Antes el vecino, no que esté en Maine, ese que estaba antes aquí, me venía a andar con una motocicleta, me tiraban pelota. Si es eso, y le digo, mire, no me creen, le digo, siempre que voy a pagar, le digo, a mí no me gusta poner quejas, yo ando manejando un camión en la noche y duermo en el día y no me dejan. Y me he enfermado, le digo, ya tengo 2 semanas que no voy a trabajar porque he estado mal. Mal, se me reventaron unas venas del cielo en la boca porque si no me da derrame cerebral. Yo no puedo estar en eso. No, yo sé. Hasta con mi hija me he peleado que no venga a visitarme, que no me venga a traer niños. Le dije, porque no quiero, le dije yo. ¿Me entiende? Entonces pero yo si no usted estoy. Quiere, yo le puedo...